Hello, Emma. Would you like to color? Okay. I'll color it brown. Now you listen and color and write. Can you see the girls who are sitting on the grass? Últimos dos años, pues siempre intentamos un poquito innovar. El primer año lo dedicamos cada semana muy temática, a cosas muy cotidianas. El año pasado ya trabajamos mejor de 15 en 15 días y este año, pues bueno, nos embarcamos en un proyecto un poco loco. No sabemos muy bien cómo va a salir porque vamos a trabajar distintas civilizaciones y tribus con los más pequeños. Este año además tenemos ya también niños de primaria y bueno, pues como siempre nuestro campamento es de todo el mes de julio y todo el mes de agosto. De momento julio ya estamos a tope y agosto pues ahí va creciendo el número de estudiantes y la temática es muy chula, sobre todo porque los niños pues van a aprender no solamente a las palabras relacionadas, el vocabulario, van a hacer construcciones y bueno, y todo lo que conlleva construir en inglés. Y igual como venimos haciendo en los últimos años, este año vamos a hacer intensivos de FIRST y PET, que son los equivalentes a B1 y B2 en el marco europeo. Y nada, igual que el año pasado, son 8 semanas de curso, los exámenes se realizarán tras estas 8 semanas aquí en Tarancón y nada, son cursos intensivos, muy muy intensivos, muy duros, de 4 horas por la mañana, pero luego siempre requerimos que por las tardes también trabajen, porque al fin y al cabo un curso intensivo es la obtención, el fin es la obtención del título y para ello hay que trabajar mucho durante las 8 semanas. Uh-huh. Como otros años pasados, hemos estado dando refuerzo de inglés para niños que tienen la asignatura pendiente o bien para otros que quieren reforzar para el siguiente año. Este año hemos introducido también el apoyo en otras asignaturas, porque hay niños que vienen suspendido o que bueno, pues quieren hacer algo, los papás quieren que hagan algo durante el verano para no estar perdidos.